Hola a todos. Hoy vamos a hablar de una obra compuesta por el compositor alemán Johann Caspar Ferdinand Fischer, que vive en la última época barroca. Concretamente se trata de la obra para órgano o teclado titulada Ariadna Música, compuesta en 1702. Se trata de una alegoría respecto a la composición en esta época de piezas a varias tonalidades. En este caso, se trata de una composición basada en 20 preludios y fugas compuestas en 20 tonalidades. Componer en varias tonalidades en esta época era una especie de laberinto por la dificultad que generaba la afinación de estos instrumentos de teclado. Y esta es una especie de alegoría, ya que el mito de Ariadna tiene que ver con Teseo y el laberinto del Minotauro. Como hemos dicho, se trata de 20 preludios y fugas. Son piezas muy breves y la alternancia de preludios y fugas viene acompañada de un plan tonal ascendente que solo falta cuatro tonalidades para completar el ciclo de quintas, que se completará más tarde ya con Mattheson y después con el clarinete temperado de Johann Sebastian Bach. Vamos a hablar un poco de la fuga barroca o de la fuga en la época barroca. Se trata de música contrapuntística, concretamente de contrapunto imitativo, y los aspectos más importantes son las entradas de las voces que generan en cierto modo independencia en la textura contrapuntística y el movimiento continuo, una característica típica del barroco. Como hemos comentado, el contrapunto se basa en la composición a varias voces, de tal modo que cada voz es independiente. Pero todas las voces son independientes, pero aparecen unificadas porque comparten los mismos motivos o temas, llamados a la fuga, sujetos, contrasujetos, etc. La entrada de las voces y el silencio de estas hacen que se destaque el carácter individual de cada voz. Y a esto tenemos que añadir una de las características más importantes del barroco, que llamamos bajo continuo, en este caso movimiento continuo de las voces, que se genera por la ausencia de silencios o pausas y también evita las repeticiones literales. La textura de la fuga nace ya con el punto de imitación del motete renacentista. El tema de la fuga le llamamos sujeto o respuesta. Depende de si aparece en una tonalidad o en otra. Normalmente la composición de una fuga es a varias voces, en este caso a cuatro voces, y puede aparecer contrapuntos obligados llamados contrasujetos. En el caso de la fuga 10 aparecen dos contrasujetos y fragmentos donde no aparece el sujeto o la respuesta llamados episodios. Para observar y comprender la estructura, también tenemos que tener en cuenta aspectos tonales como tonalidades, modulaciones, cadencias, pedales, acordes, etc. Vamos a hablar del sujeto, que es el tema de la fuga. Se trata de un fragmento melódico, rítmico, concreto, pero que tiene sentido completo. Podríamos decir que es el ADN de la fuga. Y es un diseño o motivo que aparece abierto, o sea, que requiere continuidad. Y es el elemento temático más importante de la fuga. Todas las fugas se inician con el sujeto, normalmente a una voz. Su presencia unifica todas las voces de la textura fugada. El sujeto y su presencia puede generar bloques temáticos que contrastan con los episodios que tienen más carácter de transición o de desarrollo dentro de este carácter homogéneo que tiene la música barroca. Del sujeto derivan todos los motivos de la fuga. Vamos a hablar del sujeto de esta fuga, la fuga número 10 de Fischer. Tenemos
una duración de 4 compases y aparece en una voz intermedia. En este caso es la voz del tenor. Podemos observar un inicio anacústico y unos ritmos con puntillos, ya que en este caso se trata del ritmo de una danza barroca de origen francés que llamamos passepied. Y este elemento va a unificar toda la pieza. Tenemos también a nivel melódico una ampliación interválica a partir del segundo o tercer compás. Aquí predomina los intervalos de segunda, pero a partir de este intervalo la si bemol hay una especie de ampliación interválica con tercera, cuarta y quinta justa, que tiene efecto cadencial. Las tres últimas notas son el segundo, quinto y primer grado, y esto refuerza este carácter conclusivo junto con la nota más larga, que es la blanca con puntillo, que coincide con la tónica. Tiene un carácter melódico descendente, con final cadencial. Podemos hablar de que tiene una estructura también variada dentro de lo que es la homogeneidad, ya que tenemos un primer diseño X, que podemos llamar X, que se repite en una segunda diatónica descendente, X2, y el diseño cadencial. Esto genera un fraseo dinámico que podemos llamar 1 más 1 más 2 compases. A nivel melódico, el sujeto tiene como ámbito el hexacordo, o sea, una sexta, en este caso una sexta mayor. Esto es algo típico de muchos sujetos. Sobre todo, lo podemos observar en muchas piezas o colección de piezas en la primera pieza, como puede ser la primera fantasía de Frescobaldi, que empieza con las notas do, re, mi, fa, sol, la, o con el primer preludio y fuga de Clemente Emperado, primer volumen de Johann Sebastian Bach. En la fuga también aparece ese acordo do, re, mi, fa, sol, la. Después del sujeto le sucede la respuesta. En la segunda voz imita a la primera, pero lo hace normalmente a intervalos de cuarta o de quinta. Si la imitación es a la cuarta justa, se llama imitación plagal. Si la imitación es a la quinta justa, todas las notas a la quinta justa, sería una imitación real. Pero si tenemos alguna nota a la cuarta y algunas notas a la quinta, esta combinación produce una respuesta que llamamos tonal. Es algo muy típico que si un sujeto empieza con la nota dominante, la respuesta sea la nota tónica. Y esto, este cambio, le llamamos mutación. Las siguientes notas aparecen todas a la quinta justa ascendente. A partir de la segunda entrada, la voz inicial puede acompañar o generar una continuidad rítmica con un contrapunto obligado. O sea, un contrapunto que aparece más de dos veces y que acompaña a la respuesta y la complementa a nivel armónico y rítmico. A esto le llamamos, si hay varios contrasujetos, contrasujeto número 1 o contrasujeto 1. Podemos observar que predomina el ritmo de negras al inicio, que hay elementos del sujeto como estas notas, si bemol do, si sol do, tenemos aquí si natural sol do, y termina con unas síncopas, ¿no?, regulares y con algún retardo 2-3. La respuesta que aparece a la quinta, junto con el contrasujeto, genera una modulación pasajera al tono de la dominante. Y esto también es algo muy típico de la fuga barroca. La alternancia entre sujeto y respuesta da paso a una alternancia entre la tonalidad de la tónica y la tonalidad de la dominante, con el si natural, que aquí ya aparece como si bemol. O sea que se trata de una modulación pasajera. La voz inicial que expone el sujeto y con la respuesta el contrasujeto 1 puede establecer o presentar otro contrasujeto, o sea, otro contrapunto obligado. De tal modo que la respuesta, con la tercera entrada, la voz que nos da la respuesta, continúa con el contrasujeto 1. Este tipo de fuga con varios contrasujetos o con un contrasujeto es algo típico de las fugas barrocas de la última época del barroco.
sobre todo a partir de 1710-20. Un caso claro es El Clarín Temperado de Johann Sebastian Bach, el primer libro, que tiene muchas fugas con contrasujetos. Podemos observar que el contrasujeto 2 tiene un ritmo más simple, basado en la negra y la blanca, que deriva del final del sujeto. Intervalos de segunda y tercera. En una fuga a cuatro voces, cuando las cuatro voces han hecho su entrada con sujeto o con respuesta, podemos llamar que aquí concluye la exposición, que es la primera sección de una fuga normalmente escolástica. Esto corresponde a un punto de invitación en el Renacimiento y suele concluir con una cadencia. Si os damos cuenta, normalmente lo típico es alternar sujeto y respuesta, pero en la cuarta entrada, que se retrasa dos compases, vuelve a repetir el sujeto. Esta es una excepción respecto a la tradición de la fuga, ya que no se respeta la alternancia de sujeto-respuesta, sujeto-respuesta. También es curioso que las tres primeras voces, empezando por la voz del tenor, generan una especie de ascenso de registros, aislando la voz más grave, que es el bajo, que aparece al final repitiendo el sujeto de la voz más aguda. Si observamos, la combinación de sujeto, respuesta y contrasujetos genera una densidad creciente que suele culminar a veces con una cadencia con la cual se concluye la exposición. A veces pueden aparecer fragmentos en los cuales no se da una entrada completa de sujeto o respuesta. A esto suele llamarse episodio. A veces los episodios pueden ser muy extensos y puede haber progresiones, etcétera. Pero en este caso, los episodios que tenemos aquí, que son tres, tienen una duración de dos compases y su función es retrasar entradas o articularlas, separarlas. Es el caso del episodio número uno, que dura dos compases. Aquí se cita la cabeza del sujeto o si el principio del sujeto, pero no aparece una continuidad. Tenemos aquí sextas paralelas y esto articula la cuarta entrada y la última entrada de la primera sección. Otro episodio, el número 2, también de dos compases, retrasa la quinta entrada, que es el sujeto. Y también tenemos un episodio después de la quinta entrada. Entre la quinta y la sexta también se retrasa la entrada. En este caso, los episodios tienen poca importancia. Pero a medida que avanza la primera mitad del siglo XVIII, puede haber un gran contraste entre episodios y entradas de sujeto o respuesta. A nivel estructural, para obtener la estructura o para comprender la estructura de una fuga, hay que entender de que las fugas barrocas suelen ser homogéneas y el sujeto, su presencia y su desarrollo unifica toda la pieza. La textura fugada genera un efecto monotemático, ya que la entrada y el silencio de las voces continuo genera un efecto de crescendo escrito que suele combinar con las cadencias. En este caso, la estructura es binaria. Tenemos una primera sección que hemos llamado exposición, que se puede regular en 8 más 10 compases, ya que aquí tenemos el episodio, y sobre todo porque se agrupan estas, las dos primeras entradas, sujeto-respuesta, con la tercera y la cuarta. La segunda sección tiene tres entradas de sujeto-respuesta. A veces no se tiene muy claro si es un sujeto o una respuesta. Por ejemplo, en este caso podría ser una respuesta, pero empieza con un sol en vez de con un fa, o sea, una respuesta sin mutación, o podemos decir que es un sujeto en do mayor, que se repite en la voz más grave, sea, como una especie de imitación a la octava inferior, y concluye con una séptima entrada
en la voz más aguda. Todo esto genera simetrías y relaciones. Por ejemplo, tenemos 7 entradas, pero la cuarta entrada sirve de eje de simetría, ya que las entradas 1, 2 y 3, que generan un ascenso hacia la nota, hacia la entrada de la voz más aguda, se agrupan y la cuarta entrada, que se retrasa, sirve de eje para dar paso a 3 entradas similares a las de la exposición. En cuanto a la textura de la fuga, hemos hablado de contrapunto imitativo. Se trata de una textura a 4 voces que tiene similitud con el coro mixto a nivel de registros. Se trata de registros vocales. Podemos observar que la voz más grave sigue el ámbito de la voz de un bajo, la segunda voz más grave, el tenor, después aquí en clave de sol, contralto y soprano. Tenemos que tener en cuenta que el origen de la fuga es sobre todo vocal y después la música instrumental adquiere esta misma textura. Podemos también observar que la nota más grave es el fa, este fa que tenemos aquí, y la nota más aguda es otro fa, o sea que tiene estos ámbitos típicos del coro mixto. Aparte de las imitaciones y de que en teoría las voces tienen que ser independientes, podemos observar que aparecen terceras paralelas y sextas paralelas, incluso décimas paralelas. Aquí tenemos, por ejemplo, entre el tenor y el soprano, re, si, do, la, si, sol, sextas paralelas. O décimas paralelas entre soprano y tenor, aquí. Si bemol, re, la, do, sol y si bemol. O en este caso tenemos aquí terceras paralelas. Esto hace que la independencia de las voces sea más teórica que práctica. Y las voces suelen agruparse en bloques y paralelismos, simulando a veces texturas a 2 o 3 voces. De hecho, pasajes a 4 voces solo aparecen en la cuarta entrada y al final de la fuga. En cuanto a los aspectos tonales, tenemos que destacar las tonalidades, las modulaciones, las cadencias y los acordes. En cuanto a las cadencias, la cadencia más importante es la última, ya que con esta se cierra toda la pieza. Una segunda cadencia muy importante la tenemos aquí, es una semicadencia, con el descanso en la dominante. Aquí las cadencias, en cierto modo, pueden articular el discurso musical, pero la continuidad rítmica y la homogeneidad de la textura hace que sea todo un ritmo continuo y un flujo continuo. O sea que no tienen la importancia que puede aparecer en una música más de estilo clásico con texturas de melodía acompañada. A nivel tonal tenemos una tonalidad principal que es fa mayor, que se alterna continuamente con la tonalidad de la dominante, que es la tonalidad de la respuesta, do mayor. Esta alternancia genera una especie de polaridad. Pero también tenemos alusiones a la tonalidad de la subdominante, si bemol mayor con el mi bemol, pero sin generar una modulación concreta destacada por una cadencia. En cuanto a los acordes, tenemos acordes de 3 y de 4 sonidos y aparecen disonancias en forma de retardos, 4-3, 2-3, 7-6. Se trata de una música bastante diatónica que evoca a sonoridades del Renacimiento, pero también podemos encontrar acordes de séptima y alguna otra disonancia más típica del barroco. Bueno, pues esto es todo. Un saludo a todos.